Señoras y señores, estamos en el Knockout Stage, o que es lo mismo las rondas de eliminación. Todo es ganar o morir, y vimos a dos selecciones el día de hoy que alzaron la mano y ahora están en semifinales. La jornada se da en el AT&T Stadium en Arlington, Texas. Y la selección de Panamá recibía a la invitada selección de Qatar, y estaba claro quién debía hacer el desgaste a la ofensiva, y la marea roja se fue con todo. Vámonos al minuto 19, combinación de tres toques por la izquierda para que sea un centro de Eric Davis, para que Edgar Bárcenas remate de cabeza, y de esta manera se rompe el cero a favor de Panamá. Qatar buscaba más la portería de Mosquera, pero se estaban abriendo más espacios para Panamá. Pero vámonos al segundo tiempo, porque en el momento en que la selección qatarí llegaba y tenía chances claras de empatar el partido, se vino un contragolpe en el minuto 56. Pelotazo de Carrasquilla para que Ismael Díaz llegue, se acomode y defina el 2-0, y con esto se abrió el grifo, porque en el minuto 63, jugada de rebotes, Carrasquilla buscó disparar a la portería, pero el balón rebote la defensa y le queda Díaz con portería sola y remata para el 3-0. No pasaron ni dos minutos, 65 del segundo tiempo, mala salida catarí e Ismael Díaz hace tremenda jugada y cruza a la sacaria, y 4-0, y hat-trick de Díaz. Los hermanos centroamericanos tuvieron chances de hacer más goles, pero aquí termina el partido y Panamá se va a las semifinales. Seguimos en Arlington, porque se venía el turno de México, que necesitaba calmar las aguas ante una selección de Costa Rica que iba animada, tomando en cuenta el último partido y el primer tiempo. México se fue a buscar el resultado sin mucha suerte, mientras que en la selección Pura Vida también buscó el arco de Paco Memo Ochoa. Pero vámonos al minuto 50, porque en una jugada Kendall Waston le comete falta a Henry Martín, y esto era penal para el tricolor, que tira, y de qué manera, Orbelín Pineda. Y en el minuto 52, México ya estaba ganando 1-0. Con esto se aclaraban las cosas para el Tri. Todo se puso cuesta arriba para los ticos, que buscaban el empate y tuvieron un par de chances claras, pero los cambios hicieron más peligroso al equipo mexicano. Y vámonos al minuto 88, porque Santi Jiménez se combina con Alvarado y este mete diagonal retrasada para que Eric Sánchez anote el 2-0. Y con esto se acabaron todas las chances de Costa Rica de avanzar en la Copa Oro. Termina el juego y México, sí, México se va a semifinales. Las selecciones de Panamá y México clasifican a la ronda de semifinales de esta Copa Oro 2023. Esperarán rivales que saldrán de los duelos que se jugarán este 9 de julio en el TQL en Cincinnati. La jornada queda así: primero Guatemala se medirá a la fuerte selección de Jamaica, para después tener un clásico norteamericano muy, muy, muy al norte de América, cuando los Estados Unidos se enfrenten a la selección de Canadá. En mis pronósticos, Jamaica y el Team USA irán a semis. Si estás de acuerdo conmigo o no, por favor dímelo en los comentarios. Antes de terminar este video, me gustaría mandar saludos para... Saludos para Ramiro Dondero, Jonathan González, Oliveira Yoshimar, Saudagis. Un saludo muy afectuoso, Sope, me encantó tu comentario, lo agradezco de gran manera. Y finalmente también saludos para Juan García Solano, gracias por apoyar el contenido. Y recuerden que los mejores comentarios y saludos aparecerán en el próximo video que publiquemos, así que esténse pendientes. Señoras y señores, ya comenzaron los cuartos de final de esta Copa Oro. Mañana se vienen duelos bastante interesantes. Muy buena la jornada que tuvimos el día de hoy con las clasificaciones de Panamá y México. Me gustaría saber qué piensan acerca de las chances que tiene Panamá a partir de las semifinales, y si México puede tener un camino tranquilo en las semifinales de la Copa Oro. Recuerden que sea cual sea su opinión, es más que respetable en la caja de los comentarios. Si te gustó este video, regálanos manita arriba. Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete y dale click en la campanita para que así cada nuevo video te llegue en forma de mensaje y no te pierdas lo que estamos haciendo. Agradezco el tiempo para ver este video y nos vemos en el próximo. Chao, don miembro.